acto de entrega de galardones del séptimo concurso de aceites de oliva virgen extra Cabildo de Tenerife. En primer lugar, quería presentarles a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Don Javier Parrilla Gómez, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife. Bienvenido. Don José Basilio Pérez Rodríguez, director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias. Don Luis Geray Gutiérrez Pérez, alcalde de San Cristóbal de la Laguna. Y don Pedro Martín Domínguez, presidente del Cabildo de Tenerife, y demás autoridades que nos acompañan. Queremos agradecer la labor, en primer lugar, de los olivicultores tinerfeños, participantes en este concurso, celebrado los pasados días 1 y 2 de diciembre en la Unidad de Valorización de Productos Agroalimentarios del Cabildo de Tenerife. Con la celebración de este concurso, el Cabildo de Tenerife pretende fomentar la calidad del aceite de oliva virgen extra entre los productores de Tenerife, así como dotar de este producto local de una mayor notoriedad entre los consumidores y la sociedad en general. En esta edición del concurso de aceites de oliva virgen extra, un total de 13 productores tinerfeños presentaron muestras al concurso, concretamente un total de 25 muestras de aceite de oliva virgen extra que fueron recogidas in situ en las almazaras o en las instalaciones de los participantes por la organización del certamen. 7 muestras a mejor presentación y 18 a la fase de calidad. Concretamente, las empresas y olivicultores participantes a los que agradecemos su participación fueron los siguientes, me gustaría mencionarlos a todos. Don Aurelio Alonso Fumero, don José Antonio Acosta Rodríguez, Laja Blanca SL, Estudio Leiby SL, don Eloy Pérez Reyes, doña Daniela Crestan Pasotti, don José Carlos Acevedo Hernández, Áridos Herrera SL, doña Raquel Suárez Tacoronte, don Juan Antonio González Martín, don Juan José Hernández García, don Antonio Martín Martín y Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, todos ellos de la isla de Tenerife. Igualmente que el año pasado, el jurado de este certamen estuvo limitado, también por, bueno, en cuanto al número de miembros, por las medidas de prevención ante la situación sanitaria impuesta por la pandemia COVID-19, y tuvo la siguiente composición. Presidente del jurado, don Francisco Javier Parrilla, consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife. Actuó como secretario don Antonio Ventabol Manzanares, jefe del Servicio Técnico, de Calidad y Valorización Agroalimentaria del Cabildo de Tenerife. Y como vocales, todos ellos componentes del Grupo Ascensorial de Aceite de Oliva del Cabildo de Tenerife. Doña Almudena Solás Luces, doña Ángeles Dorta Pérez, don Enrique de Luis Bravo, doña María Ontoria Hernández, don Enrique Bermúdez Betancourt, doña Soa Hernández García y don Jesús Enrique de las Heras Roger. El jurado valoró las muestras participantes siguiendo la metodología establecida por el Consejo Oleícola Internacional, trabajando en cabinas individuales y con copas normalizadas de cata de aceites coloreadas e identificadas con códigos anónimos, analizando en cada muestra el aspecto, sensación olfativa, sensación gustativa y valoración global complejidad hasta un máximo de 100 puntos. Haciéndolo por categorías, comenzando por sorteo, con las de 4 monovarietales varias, Picual, Ojiblanca, Arbosana y Coroneiki, seguido de 10 de mezcla Coupage y finalizando con las de monovarietal Arbequina, 4 variedades. A continuación, se procedió a la elección del premio a la mejor presentación. Fueron 7 las marcas participantes en esta fase y el jurado que analizó y valoró la presentación y el etiquetado en toda su extensión. Tras el análisis estadístico de las valoraciones de los catadores para cada muestra y aplicando los criterios de las bases del concurso, se otorgaron las distinciones oliva de plata, oliva de oro y las muestras con las máximas puntuaciones. Y leído hasta este momento toda la parte técnica de cómo se ha desarrollado este concurso de aceites de oliva, vamos a proceder a la entrega de premios y distinciones a los galardonados. Comenzamos por el premio a mejor presentación. El jurado del séptimo concurso de aceites de oliva virgen extra del Cabildo de Tenerife acordó otorgar el premio a la mejor presentación de aceite de oliva virgen extra del 2021
a la marca El Tomillo, procedente de Arico, y de la que es titular Áridos Herrera SL. Recoge el premio Iván Castañeda Silván, entrega el premio el presidente del Cabildo, don Pedro Martín. Una fotito, por favor, Iván. Bueno, seguimos con los demás premios. A continuación vamos a empezar ya con los galardones a la fase de calidad. Comenzando por la categoría Oliva de Plata, en la que fueron galardonados cuatro de los aceites concurrentes. Primera, Oliva de Plata. Se trata de un aceite monovarietal Coroneiki que participó en la categoría de monovarietales varias, procedente del municipio de Güímar, Tenerife, y comercializado por la marca Oleoteide, presentado por la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona y en una cosecha de 700 litros. Recoge el premio doña Alba González González, maestra del almazar de la cooperativa Cumbres de Abona. Entrega el premio el alcalde de La Laguna, don Luis Yeray Gutiérrez. Segunda, Oliva de Plata. Se trata de un aceite monovarietal arbequina producido en Vilaflor, en Tenerife, y presentado por don Juan José Hernández García, de la marca Trevejos, con una cosecha de 200 litros. Entrega el premio don José Basilio Pérez, director del ICA. Recoge Juan José Hernández García. Enhorabuena. Pasamos a la tercera Oliva de Plata. En este caso, se trata de un aceite mezcla coupage, 75% arbequina, 25% picual, procedente de Arico, Tenerife, comercializado con la marca Oleomar y presentado por don Juan Antonio González Martín, con una cosecha de 1.300 litros. Recoge el premio su hijo, Samuel González, y entrega el premio el alcalde de La Laguna, don Luis Yeray Gutiérrez. Y antes de pasar ya a las olivas de oro, nos queda esta última oliva de plata, la cuarta. En este último caso se trata de un aceite mezcla coupage, 50% Coroneiki, 25% Frantoio y 25% Picual, procedente de Arona, Tenerife, comercializado con la marca Oleo Arona y presentado por doña Raquel Suárez Tacoronte, una cosecha de 200 litros. Recoge el premio doña Raquel Suárez Tacoronte y don Antonio Suárez González, si están por aquí, que creo que sí, ¿no? ¿Sí? Y entrega el premio don José Basilio Pérez, director del ICA. Bien, continuamos. Pasamos ahora a la categoría de oliva de oro de los mejores aceites de este 2021. El jurado, en base a sus calificaciones, otorgó este premio a una muestra de aceite cosechada en Granadilla de Abona y que participó en la categoría de monovarietal arbequina, que se comercializa con la marca Legado de Abona y que fue presentado por don Antonio Martín Martín, 100 litros en este caso, y recoge el premio doña Olivia Delgado Rodríguez, entrega el alcalde de La Laguna, don Luis Yeray Gutiérrez. No está, sí está, no. ¿Quién recoge?
No recoge Olivia. Vale, vale. Bien, y finalizamos ya casi antes de las palabras de las autoridades con este último premio. Por último, el jurado de esta séptima edición del concurso de aceites de oliva virgen extra del Cabildo de Tenerife decidió otorgar el premio máximo del certamen, el premio Gran Oliva de Oro, al mejor aceite de oliva virgen extra de 2021, a un aceite de oliva de la categoría mezcla coupage con un 20% arbequina, 20% picual, 40% arbosana, producido por la sociedad cooperativa Cumbres de Abona en Arico, Tenerife, y que se comercializa con la marca Oleoteide, en este caso una cosecha de 1.000 litros, y recoge el premio pues don Manuel Marrero Reyes, presidente de la cooperativa Cumbres de Abona, y entrega el premio al presidente del Cabildo de Tenerife, don Pedro Martín. Una fotito, a ver. Sí, ah, sí, exacto. Ah, Alba, por favor. Alba, Alba, Alba. ¿Dónde está Alba? Alba, te toca. Venga, fotito final. Bueno, un aplauso. Muchas gracias. Enhorabuena. Y ahora, don Manuel Marrero, pues nos va a deleitar con unas palabritas. Tiene el micro ahí, por favor, a la izquierda. Pues con algunas de sus quejas, reflexiones, pensamientos. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, de agua no les voy a hablar, ¿eh? Lo estábamos esperando. Bueno, la verdad es que hoy nos sentimos orgullosos de que en tan poco tiempo, comparado con lo que es la agricultura, pues hayamos avanzado tanto en el tema olivarero. El último día del 2005 se hizo el primer aceite de Tenerife. Tenerife no había olivo. Hoy se han traído más de 300.000 olivos y están sembrados y repartidos por todas las Islas Canarias. Es el producto que más nos puede unir a todos los canarios, el aceite, y además el más necesario en el sector primario. Por lo tanto, luchemos por ello, porque en Tenerife se da muy bien, en Las Palmas también, en El Hierro también, en Fuerteventura, ¿para qué decir? Y en Lanzarote también, en todas las islas. Por lo tanto, no lo desunamos, vamos a unirnos todos en una piña y sacar la denominación de origen de oliva canaria. Señores autoridades, pónganse las pilas y saquen de una vez la denominación de origen, porque Tenerife y Canarias puede ser autosuficiente en aceite. Le hemos cogido producciones hasta de 272 kilos a un árbol. Tierra de un saco papa, año tras año, cogiéndole 1.440 kilos. Es viable y es rentable. Solamente faltan de lo que yo dije que no iba a hablar. Y eso está empezado aquí por don Pedro González, alcalde que fue de La Laguna, paz descanse usted. Está el canal empezado, 4 metros de ancho por 2 metros de alto, que ese hay que llevarlo alrededor de la isla y tendríamos agua al mismo precio en toda la isla. Si tenemos agua, podemos ser autosuficientes. Si no tenemos agua, estaremos dependiendo de fuera siempre, siempre, no seremos libres. Tenemos que tener por lo menos para llenar la barriga. Después de que llenemos la barriga hablaremos de democracia, pero mientras tanto hay que llenar la barriga porque a nuestros hijos hay que darles de comer y nuestras galerías se están secando y lo saben todos, que galerías que daban 600 pipas de agua hoy dan 20 pipas, dan 30 pipas, no queda agua, no queda agua, el acuífero, o sea,
se ha vaciado, por lo tanto tenemos que desalar y reutilizar. Yo no les quiero quitar, pero escúchenos, don Pedro Martín, máxima autoridad en este evento, escúchenos, y si quiere me pongo de rodillas. Bueno, muchísimas gracias. Como para no escucharlo, ¿eh? Como para no escucharlo. Bueno, a ver si cala un poquito, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a terminar este acto con unas palabras de las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, interviene el director del ICA, don José Basilio Pérez. Buenos días a todos, compañeros. ¿Qué le digo, don Manuel? Se lo digo al final. En primer lugar, me gustaría felicitar al Cabildo de Tenerife por la organización de este concurso, que este año ya estamos en su séptima edición y pone en manifiesto la importancia que tiene este producto, como acaban de indicarnos hace precisamente unos minutos, no solo en la isla de Tenerife, sino en Canarias, por la importancia que tiene en dónde se está desarrollando este cultivo y el auge que está teniendo en los últimos años, aproximadamente los 10 últimos años, en cuanto a la creación de distintas almazaras y de envasado de aceituna, no lo olvidemos también ese complemento, que está proliferando en toda Canarias y en este caso Tenerife no es ajeno a ello. Y en ese sentido, pues creo que es el desarrollo del trabajo que tenemos todo que hacer por lo que supone en cuanto a nuestra economía, el desarrollo de nuestra economía en todas las islas, insisto, también en Tenerife, y la generación de empleo, no lo olvidemos. Pero hoy también tenemos que congratularnos porque estamos en la entrega de premios. En este caso no me queda sino felicitar a todos los participantes en la edición de este año y de una manera muy especial y particular a los galardonados que le hemos entregado los premios en el día de hoy. Animarles a que sigan trabajando en esta línea, a que no desfallezcan a pesar de algunos problemas que podemos tener en este caso en la isla, pero estoy seguro de que esos problemas se resolverán. Le decía que le contestaría al final a don Manuel en el sentido que creo que puede saber que el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que tengo el placer de dirigir, es quien gestiona las denominaciones de origen, IGP, marcas de garantía, pero en este caso le invito al sector y estoy seguro que durante el año 2022, porque ya 21 prácticamente lo tenemos finalizado, aunque tenemos que disfrutarlo hasta el último día, en el buen sentido, pero creo que podremos solucionar alguna cuestión y es más, alguna reunión ya teníamos previsto al respecto y en este caso lo digo delante del propio sector, representantes que están aquí hoy, de que recogemos ese guante en cuanto a iniciar las conversaciones con el propio sector, porque es el propio sector quien tiene que solicitar una marca de garantía al ICA. Pero en ese sentido, daremos el primer paso y a partir de ahí ya dependerá de ustedes conjuntamente con nosotros. Y con este ánimo, quiero terminar felicitando de nuevo al área de agricultura del Cabildo de Tenerife y, por supuesto, a todos los premiados. Muchas gracias. A continuación, el señor alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez. Estoy en todo. Director del ICA, presidente del Cabildo, consejero, compañeros de corporación, director, alcalde de Arico. Claro, yo tenía idea de lo que iba a decir, pero después de escuchar a Manolo, a ver quién se atreve a contradecirle, ¿no? Quería empezar dándole la bienvenida al municipio de San Cristóbal de La Laguna. Le decía antes al consejero que después de 2 años volvemos a estar en esta feria, en este municipio, y es importantísimo. Se lo agradezco enormemente al Cabildo. Gracias, presidente, gracias, consejero, por volver a contar con el municipio de San Cristóbal de La Laguna para traer esta feria aquí, esta exposición tan importante, y sobre todo por esa apuesta decidida que tenemos tanto el Ayuntamiento de La Laguna como el Cabildo con el sector primario. Entiendo que durante estos 2 años hemos pasado tiempos muy complicados, convulsos, pero el sector de la agricultura, el sector primario, lo ha pasado francamente mal. Y entiendo que la única salida que tiene este sector es el trabajo transversal entre administraciones. Por eso la significación de estar aquí hoy con la representación del Gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo y, por supuesto, el ayuntamiento, con otros ayuntamientos que están aquí, tiene que ser la única línea que puede dar la solución a un sector que está exigiendo y pidiendo ya como una demanda histórica, pero que estoy convencido de que en los próximos años se van a ver sus resultados, como una única obligación de las administraciones. También quiero aprovechar para felicitar a los premiados y, por supuesto, a todos esos productores que no han tenido ese galardón, pero que están hoy aquí representados y que tanto trabajo
tienen también para poder estar en estos stands. Y por supuesto decirles abiertamente a todo el sector de la agricultura, al sector primario en su conjunto, que el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna es un ayuntamiento que tiene claro que el futuro solo puede llevarse a cabo si apostamos directamente por el propio producto local, es decir, por la agricultura de nuestra isla. Así que muchísimas gracias, de verdad que se vuelva otra vez a encontrar esta feria en este municipio. Serán bienvenidos como siempre y sobre todo agradecidos de que podamos llevar estos eventos de esta manera y sobre todo que en el futuro se sigan haciendo para conseguir que el aceite, el oro líquido que llamamos, sea un referente a nivel nacional. Muchísimas gracias. Y para concluir, por último, para cerrar el acto, interviene don Pedro Manuel Martín Domínguez, presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenos días a todos y a todas. Con la alegría de ver en una mañana como la de hoy, en una entrega de premios, la veteranía de hombres que conozco hace muchos años y a los que respeto profundamente, más allá de que tengamos a veces diferencias de criterio, tengamos opiniones distintas, qué importante es poder, en ocasiones, disentir con personas a las que respetas por su profundo conocimiento del sector primario y por el valor que le han dado y lo han demostrado, no con palabras, sino con hechos durante muchos años. Don Manuel, siempre es grato verlo en plena forma y además siendo un hombre reivindicativo. Además, nunca para él, sino para un sector en el que siempre ha creído. Bueno ver esa veteranía y ver también caras jóvenes. No sé si para coger el relevo, porque es verdad que en Tenerife no se puede vivir del aceite de oliva, aún no se puede, pero pocas alternativas pueden ser tan generosas con nuestra isla y con el conjunto de Canarias como los olivares. No requieren las exigencias de agua que requieren otros cultivos, son bastante resistentes a las temperaturas y desde luego son un producto de absoluta excelencia. Consumimos el 90% de los productos alimenticios provenientes de fuera. Solo el 10% se produce en Canarias. Y eso es un reto para todos, especialmente para las administraciones. Decía don Manuel que fundamentalmente el mayor problema es el agua, y tiene razón. Por eso, don Manuel, lo importante es no quedarse en los discursos, en hablar del sector primario, entregar unos premios e irnos para casa, sino trabajar por resolverlo. En este momento, el Cabildo de Tenerife está en el plan más ambicioso que haya habido en muchísimos años en tratamiento de aguas residuales. El 45% del agua residual de Tenerife es tratada. El resto no tiene ningún tipo de tratamiento. Eso está suponiendo que la Unión Europea esté multando reiteradamente al Reino de España porque en Canarias, en Tenerife, no se tratan las aguas y no se depuran. Y esto, además de un atentado ecológico, un atentado medioambiental, es además un despilfarro. Le puedo decir que en este momento se están haciendo una inversión de alrededor de 170 millones de euros, que nos llevará todavía hasta dentro de dos años y medio, no para empezar las obras, que ya están empezadas, sino para poder culminar con 5 grandes sistemas en toda la isla de Tenerife, que van a coger ese agua, la van a tratar, la van a regenerar y poder ofrecer a los agricultores un agua de primerísima calidad y además a muy buen precio. No teniendo que sufrir la dependencia de las galerías o de los pozos, no solo por los precios o por los propietarios que quieran hacer con ella lo que consideren, sino porque además están bajando en calidad y en cantidad y había que buscar una alternativa. Estamos además en un proceso donde hemos puesto en marcha un paso más. Las aguas ya no solo son tratadas y depuradas, como usted bien sabe, sino además estamos montando un módulo de desalación, otro de los problemas que tenemos, y bien lo sabe usted, que es la eliminación de la conductividad, la eliminación de sales, para ofrecer todavía un producto de mayor calidad. Este proceso de estos 5 grandes centros, tanto en el norte de la isla como en el sur, tanto en la comarca de Acentejo, Valle de la Orotava, como puede ser la zona de Adeje, Arona y oeste de Tenerife, van a transformar completamente tanto el tratamiento de aguas residuales. Pasaremos de un 45 a un 85, 90% de agua tratada en Tenerife, y además con un producto que pueda servir para estos olivos, que pueda servir para papa, que buena falta que le hace, y que puedan añadir valor al campo. Porque es verdad que el principal problema es no puedo producir a un precio competitivo si el agua está por las nubes.
En ese camino le garantizo que estamos intentando impulsar también nuevos módulos de desalación de agua de mar, que es otra de las grandes alternativas. Ahí el problema es buscar equilibrio de precios, porque producir agua de mar es producir agua de muy buena calidad, pero es verdad que tiene un coste elevado y ese es el esfuerzo en el que ahora estamos trabajando para reducir los costes, donde la parte de energética, de la energía, es la que más nos está pesando, especialmente en estos últimos meses. En cualquier caso, el reto está sobre la mesa. No sé si lo conseguiremos, pero quiero que nos encuentren trabajando en obtenerlo, en obtener ese objetivo, Manuel. Ojalá que, creo que en un año y medio, dos años, podamos volver a valorar cómo va este proceso y le garantizo que estoy convencido de que los resultados le van a agradar. Y a todos, a director, Basilio, un placer siempre encontrarnos aquí, alcalde de La Laguna, gracias por ofrecernos tu ciudad para volver a recordar los orígenes también de esta zona, de esta parte de la isla, que son unos orígenes agrícolas, al director también, Parrilla, por estar siempre impulsando este sector en el que además crees, miembros de la corporación, alcalde de Arico, que es el municipio que más olivares tiene en la isla y que además está trabajando mucho por ampliarlo. Y desde luego trasladarles el compromiso del Cabildo de Tenerife por seguir apostando por este sector primario. Y repito, no con promesas, no solo con premios, que están bien porque hay que potenciarlo, sino también incluyendo partidas presupuestarias, poniendo perritas, porque estas cosas solo se arreglan si uno cree en ellas, invirtiendo. Don Manuel, amigos y amigas, muchísimas gracias por este empuje, muchísimas gracias por producir un producto de muchísima calidad, no pensando en beneficio económico, porque ojalá se consiga equilibrar gastos, cubrir los gastos, pero por ser los pioneros. Estoy seguro que ustedes están sembrando una semilla que en las próximas décadas será una revolución, espero, para la isla de Tenerife en el sector agrícola. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría concluir este acto con una frase. Una vez en la vida vamos a necesitar un médico, un abogado y un arquitecto, seguramente, una vez en la vida como mínimo. Pero todos los días, tres veces al día, vamos a necesitar a un agricultor. Y esta frase se la quiero dedicar a todos los que trabajan en el campo día a día. Pongamos en valor su trabajo y hagamos entre todos su vida mucho más fácil consumiendo el producto que elaboran. Un cariñoso saludo a todos, enhorabuena por los premios y muchísimas gracias a todos por asistir. Vamos a hacernos una fotito ahora de grupo, por favor.